Para comenzar, le hicieron una pregunta, le preguntaron cuál era su historia y le pidieron de favor que la contara. El hombre de la barra, mirándole fijamente en silencio, les obedeció después de un largo momento sin decir palabra alguna, y él comenzó a relatar su vida. Comenzó diciendo que su nombre real era Gabriel Gómez, nacido en un pueblo cerca de la frontera. Su niñez fue muy turbia y siempre careció de todo. Para su corta edad ya había experimentado todo tipo de sufrimiento y abuso. Desde allí comenzó a creer que Dios le odiaba o algo así. Siempre su vida fue oscuridad y desolación. Él solamente miraba cómo todo esto era muy triste. Solamente conoció la tristeza y la depresión. Aún así, él sentía que debía seguir adelante. Él en su interior sabía que algo más le esperaba. Todo transcurrió así hasta que un día, al irse a otro pueblo a trabajar como adulto, cuando este tenía apenas 9 años, escuchó una dulce música que venía de un lugar cercano. Él estaba trabajando en un campo de cultivo y extrañamente hasta allá se escuchaba esa música. Así que sin pensarlo dos veces, cuando fue el momento del descanso para comer, él se fue siguiendo esa música y esta la llevó hasta una pequeña casona, la cual se usaba como centro para adorar a Dios. Allí miró algo que le abrió la mente. Varias personas estaban congregadas, cantando alabanzas mientras un hombre mayor pasaba entre ellos y les sentaba la frente. Estos caían cuando el hombre hacía esto, caían como desmayados. Él sintió en su interior que eso era lo que él estaba buscando, ese rayo de luz que tanto necesitaba, y lo más increíble es que ese hombre llegó hasta él y mirándole fijamente le dijo que si quería recibir a Dios. Él le dijo que sí. Después dijo que ese hombre puso su mano sobre su frente y de allí ya no supo qué pasó, quedó como desmayado. Al abrir de nuevo los ojos, él estaba ya en el campo de cultivo y varios de sus compañeros de trabajo estaban tratando de despertarlo para que éste reaccionara. Allí le dijeron que se había desmayado en aquella casona, pero él sabía que no era así, sino que algo muy poderoso había entrado en él. Después de esto, él fue puesto a trabajar arduamente y castigándolo de alguna forma por haber perdido el tiempo así sin trabajar, le dejaron sin comer, pero esto no le importó, pues él no sentía hambre. Al parecer, eso que entró en él le había dado fuerzas como nunca. Después de algunos años de ser explotado laboralmente, al cumplir los 15 años, se fue de su pueblo a escondidas, pues le tenían casi como un esclavo. Llegó a un río y allí tomó una pequeña lancha la cual él había arreglado para poder fugarse de allí, y así lo hizo. Él dijo que había salido de allí para nunca volver, así que llegó a otro pueblo, donde se trepó al techo de un camión de carga, y así llegó a la gran ciudad. Después de un tiempo, él ya tenía trabajo y su vida comenzaba a tomar forma. Por fin era un hombre libre y en cierta manera comenzaba a disfrutar la vida, que para él, solamente el hecho de comerse una buena hamburguesa y también comer galletas con leche o café, era un gran deleite. Para algunas personas esto sería algo insignificante, pero para él es un verdadero lujo. En ese momento la entrevista fue interrumpida. Todos los jóvenes se miraban entre sí. Uno de ellos preguntó si habían escuchado lo mismo que él y todos dijeron que sí. El hombre de la barra les dijo que no hicieran caso. Aún así, el joven que manejaba el audio siguió diciendo que algo estaba fuera, pues ese sonido lo escuchó claro y fuerte, un sonido que les dio mucho miedo. El hombre de la barra, Gabriel, les dijo enérgicamente que se concentraran en la entrevista y les dijo que esas cosas pasarían, pero que era importante no hacerles caso. Después de esto, continuaron con la entrevista. Gabriel siguió comentando: fueron tiempos difíciles, mi vida solamente fue eso. Mis momentos felices los podría contar con los dedos de mis manos, pero uno de ellos fue el día que conocí a la mujer a la que he amado, una bella joven la cual llenó mi vida con su sonrisa. Cuando la vi por primera vez, ella me sonrió y eso sanó todos mis dolores, todos mis rencores. Fue como si Dios me enviara un antídoto a mi dolor. Con el tiempo nos casamos y formamos un hogar. Trabajé muy duro y compré una pequeña casa, donde fuimos muy felices.
Ella era cristiana y su papá tenía una iglesia. Ella desde que tuvo razón creció en esa iglesia, pero en el tiempo que la conocí, ella había decidido no ir más, estaba alejada de la misma. Por ello yo pude ser su pareja, porque de otra manera nunca la hubieran dejado andar conmigo. Así que le dije que fuésemos a su iglesia, y lo hicimos. Tiempo después fuimos a la iglesia y nos recibieron muy bien. Yo comencé a ir también y me encantaba ir. Era lo mejor. Mi día favorito era el domingo, pues desde muy temprano nos alistábamos para asistir al servicio dominical y después nos íbamos a pasear y a comer. Fueron buenos tiempos, los más felices de mi vida. Pasando un tiempo comencé a tener sueños muy extraños, donde alguien muy grande me decía que yo recibiría dones para ayudar a la gente. Yo no lo comprendía, pero eso me marcaría de por vida, pues una noche de servicio comencé a hablar en lenguas y alguien más tradujo todo lo que yo decía. Allí se descubrió que uno de los pastores tenía un amorío con una hermana y no solo eso, sino que ella ya había abortado en 3 ocasiones producto de ese adulterio. Nadie lo podía creer, pero ellos terminaron confesando todo allí frente a todos. Esa noche esa iglesia se fragmentó. Con el pasar de los días, todos me miraban raro. Algunos me miraban con odio, pues decían que yo había sido el causante de ese evento por decirlo al público, cuando yo ni siquiera podía controlar mi cuerpo. De hecho, solamente me acuerdo de estar como flotando. En eso la entrevista se interrumpe de nuevo. Varios ruidos se escuchan fuera en la ya oscuridad latente que rodea todo. Eran ruidos muy escalofriantes, como lamentos y risas, pero de dolor. Algo muy extraño de describir, pero que definitivamente están allí. Los jóvenes se miran un poco más asustados y nerviosos, pero de nueva cuenta Gabriel les demanda sigan con lo planeado. De nueva cuenta Gabriel sigue comentando su historia y les dice que después de varios días de estar hablando en lenguas, se dio cuenta que estaba sacando secretos muy turbios de la iglesia, como si fuese un mandato divino el exponer todo lo oculto que ocurría allí. Poco a poco varios hermanos quedaron expuestos y por consiguiente me gané enemigos, hasta que un día de nueva cuenta hablé en lenguas y en esa ocasión no fue para exponer algún adulterio o robo, sino que nos fue declarado que un gran demonio estaba allí adentro de la iglesia y para exponerlo dije su nombre. Allí todo cambió, la luz se fue, un frío impresionante invadió el lugar en pleno mes de agosto, el más caluroso del año. Un gran viento se soltó dentro de la iglesia, era como un remolino, y sobre todo una voz se escuchó muy fuerte, una voz que retumbaba el lugar. Muchos hermanos terminaron desmayados, pues no aguantaron ver esto. Al final ese demonio fue expulsado de la iglesia, no sin antes dejar un caos, tanto en lo espiritual como en lo material.